Pereira llegó a Rosario para celebrar un show al aire libre en el Anfiteatro Municipal. Acompáñanos a disfrutar de todos sus éxitos de siempre y sus canciones nuevas que ya cautivaron a sus fans. Volvemos a ver, así que súper contenta. Feliz, esperando, ansiosa. ¿Qué es lo que más le gusta de Luciana? Su voz, él como hombre, todo. Su ternura, cómo da los shows, la relación con la gente. Es increíble. Vinimos nuevamente a un show presencial. ¿Qué significa esto para vos? Hermoso, muy lindo escucharlo cantar de nuevo. La verdad que es fantástico verlo en los escenarios. Hermoso, después del streaming volver. Fantástico. Amamos, Luciano. Es lo más. Lo seguimos desde siempre. Al margen de que somos fans y que por eso lo seguimos, es muy carismático y los shows que hacen son divinos. Atrapa a todo el mundo. Así que es imposible que no te guste Luciano Pereira. Nos gusta la música y él es hermoso. Poder verlo en vivo de vuelta. Ay, no, lo estábamos esperando. Volvimos a un recital después de hace un montón de tiempo. Y poder disfrutar con él, porque es un dulce, es un tierno total. ¿Qué es lo que más les gusta de Luciano? Todo. La humildad que tiene, es fundamental. Y muchas emociones, teníamos muchas ganas de verlo. Todo, cómo canta, cómo queremos verlo ya. Nos trajeron para acá, las chicas. Sí, no, bueno, pero nos gusta. Un plan diferente ahora que se volvió a la presencialidad con los shows. Sin duda que sí. Pasó mucho tiempo sin que uno pueda disfrutar un espectáculo al aire libre. Engancharon a todos, dijeron vamos a ver a Luciano Pereira. ¿Por qué lo quisieron venir a ver? Porque nos encantan sus canciones, lo que él transmite como ser humano, como persona, la emoción que tiene cuando canta, con lo que escribe, las mezclas que hace con los sonidos, la percusión mezclado con el pop, con el folclore. O sea, la verdad que es un artista integral, a mí me encanta. Obviamente que poder percibirlo es totalmente diferente a escucharlo en un CD, escucharlo por Spotify. Diferente, es mucho más lindo así. Sin palabras, después de un año encerrado, sin todo esto es mágico. Y esta adrenalina de verlo de nuevo acá en el escenario. Y nos gusta a los dos y estamos de aniversario y le hice un regalito que por primera vez pude venir a verlo. ¡Qué buen regalo! Como dice el eslogan, sus canciones son el mejor complemento para nuestros días. Es muy lindo poder ver música en vivo y bueno, un artista que me gusta tanto. Nos gusta de siempre y cada vez que viene tratamos de estar presentes, ¿no? Es lindo tenerlo, cantar. No sé si nos van a dejar parar, así que si te dejan bailar es otra cosa. A mí me gusta y ya la invité a su casa. ¡Qué bien, qué buen plan! Está muy bueno organizado todo, así que bien. Entrás rápido, está en tu lugar, no te cruzás con nadie, digamos, todo bien. Muchísimas sin gracias. Tener que pelearte por un lugar, nada, ya tenés todo puesto, digamos. Veniste, sentás y listo. Como persona excelente, me encanta, así que mientras lo pueda ver, lo voy a ver siempre. Es un divino, sí, tiene una sencillez, aparte, es hermoso, nos encanta, nos gusta. La música es un privilegio que nos dio Dios y siempre es bueno disfrutarla. Bueno, y por acá nos estamos tapando, ¿no? Queremos salir. Somos la compañía de la bruja. Las arrastraron hasta acá, ¿por qué? ¿Por qué las convencieron?
No, por la música, nos gusta la música en general, todo, es como decían ellos. O sea, por lo menos te devuelve un poco del evento, ¿no? Yo te pregunto canciones porque capaz no sabes ni un nombre. No. Perdóname, no. Pero es vieja. Ahí tenemos una, vamos a cantarla con toda esa. Sí. Es un genio, cantando, la rompe. Sí. ¿Qué es lo que más extrañabas de esto? Verlo a él, presencialmente, eso es lo más importante.